Bienvenidos a Golfas de Luz, a Tomando el Aperitivo con, y estoy tomando el aperitivo con, nada más y nada menos, con dos cracks del golf, del motociclismo, del periodismo, de todo. Bueno. Don Valentín Requena, que además está corporativo, esto, Chema Escudero, sí. Pepa Gómez, un saludo de los tres. Don Valentín, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Y don Jorge Armenteros, mi hermano Armenteros. ¿Qué tal? Clásico ya. Un clásico en estos programas. Pero es que sin ti no jugamos igual al golf. Tenemos que traerte por eso, Marco. Sí, porque os reís de mí. No, no nos reímos. Acompañas el ambiente festivo. Sí. Doy la nota de color. Lo que pasa es que doy la nota de color. Se enfada mucho, has visto, ¿no? Doy la nota. No, solo me he enfadado en dos hoyos. Se fustiga, se flagela. Se cabrea. En dos hoyos solo. Sí. No sé por qué. Cada vez estoy bajando. En dos hoyos solo me he cabreado. No, bueno. Pero si hubiéramos jugado al torneo, hoy hubieras bajado de una manera espectacular. O sea, que sí, no te la crees. Verdad que sí. No, no me puedo quejar. Estamos mal de forma física y en los tres últimos hoyos se íbamos renqueando ya, pero bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Un campo espectacular, ¿verdad, Valentín? Sí, no, es un campo... A mí este campo me ha gustado siempre mucho, porque no está muy masificado. No. Las instalaciones son buenas. Me voy a comer una cosa de estas. El campo está muy bien. Está muy bien cuidado el campo y sobre todo el trato que reciben de la gente de aquí, pues es muy agradable. ¿Estamos a cuánto de Madrid? ¿A 40, 45 minutos? Sí, sí. No hay tráfico, enseguida se llega. Y la verdad es que está muy bien. A mí es un sitio, Guadalajara, no sé si porque yo soy castellano manchego y es un poco que siempre tiramos para la casa. Pero vamos, que está muy bien. Es una zona estupenda, además, cercanísima a Madrid, y el campo está muy bien cuidado y en muy buenas condiciones, y se disfruta. No se pierden bolas, lo cual se agradece. Bueno, yo he perdido un par de ellas. A mí, si me permites decir, me parece, es uno de los campos preferidos míos. ¿Sí? Sí, me encanta Valdelón. Pues cuéntame por qué. No, porque me lo he pasado siempre bien, he tenido la suerte de más o menos jugar dentro de mis posibilidades. Bien, y disfrutar, y además creo que es un sitio fantástico. Sí, bueno, evidentemente todos los campos son muy bonitos y tal, pero no sé, este tiene algo especial, tiene algo, no sé. Van a ver ustedes luego imágenes del campo, nosotros jugando, y les va a gustar. Bueno, ya lo conocen porque hicimos con Mariano Andrés otro programa y estuvo muy bien, pero les va a ir gustando, les va a gustar. Oye, contadme una cosa, aparte del golf, voy a hacer una cosa así en directo, para que así lo vean. ¿Cómo nos están tratando? Porque la verdad es que nos están tratando de maravilla. Las croquetas tienen una pinta estupenda. ¿Eh? Sí, sí. Luego dicen que me los como todo, pero no soy yo solo, ellos también, ¿eh? Esto, una cosa les quería a ustedes, señores, amigos míos, comentar. Valentín, ¿cuándo dejas tú la televisión, macho? Que es una pregunta que siempre me he hecho y no lo he sabido. Bueno, yo dejé la televisión, no la dejé, me echaron. Ah, bueno, pues esa es una pregunta, una contestación que no esperaba. ¿Te ha quedado claro? Hubo un ERE, y entonces, a final de 2006, todo el que tenía más de 50 años... ¿Por qué coño hacemos a la calle? O sea, todas las estrellas de televisión, gente bueno, con una profesionalidad nada, de la leche. Y bueno, pues nos fuimos, bueno, mejor dicho, nos echaron pero a 4.150. Estaba ganando 5 millones de euros y por eso tenían que rebajar. No llegaba. Estabas ahí. Perdona, Mariano, has dicho 4.150 en 2 años. Madre mía. En el 2006. Todo el que tenía a final de 2006 más de 50 años, fuera. Increíble. Bueno, eso es lo que... Hombre, no era obligatorio, entre comillas, pero... Era mejor irse que quedarse. No, claro, seguro que habría mil motivos para no quedarse allí, claro. Pero vamos, bueno, muy bien, y desde entonces, pues. He estado vagando por ahí por el mundo. Vagando. Haciendo lo que me da la gana. Pues mira. Y bien. Ahora solo hago cosas que me apetecen hacer. Por eso he venido aquí, ¿no? Claro. Pues había aquí, fíjate, estas croquetas. Después de haber jugado 18 hoyos aquí en Valdeluz. Pues, ¿qué más quieres? No. Cervecita, que está muy bien. Es una maravilla. Tienes una mujer que es una maravilla, que también teníamos que haber traído. La verdad es que no sé por qué no se nos ha ocurrido. No, lo que pasa que es que está lesionada. No, es verdad, el hombro. No, pero es que el otro día encima se cayó y se no sé qué le pasó en la muñeca, que está escayolada. Y está todavía que no...
está muy enfadada porque lo que más le gusta en este mundo es jugar al golf, pero pues no puede ser. Entonces, si en el momento que esté bien, pues habrá que tendré que ir a jugar con ella todos los días. Tengo que decir que soy su negro preferido. Sí. Las cosas como son, es lo que hay. Y hay que aguantarse, soy su negro preferido. Ahí está el tema, ahí Exacto. está el tema, está claro. Bueno, esto, señores, señoras, están huyendo ustedes unas declaraciones de Jorge de Armenteros en exclusiva. Ah, lo siento. No es lo que es. Sí, sí. Él está adelante, lo sabe. Sí, no, te tenemos mucho cariño. Yo he sido testigo del tema y tú a ella, vamos, actualmente. Es un encanto. ¿También periodista? No. No, no. Ella no tiene que ver nada con las cuestiones estas. ¿Ah, no? No, no. Pues... Nada, nada. Pues yo creía que sí, fíjate. No. Qué tonto soy. Oye, hablemos de otra cosa, si a usted le parece bien. Tu vida está volcada en las motos y en muchas cosas más, ¿no? Sí, yo... Yo, hombre, la moto para mí ha sido una constante en mi vida. Yo tuve mucha suerte porque pude aunar lo que era mi afición con mi profesión. Que eso, pues, cuando consigues eso ya bingo. Eso es lo que he hecho yo. Y entonces, bueno, pues, yo estuve 21 años en Televisión Española haciendo las motos. Que era lo que más me gustaba. Lo que pasa es que hice más cosas, ¿no? Pues desde Fórmula 1, golf, hice bastante golf. Sí, lo dice siempre, sí. Y balonmano, en fin, en deportes era... Sí, yo no te recuerdo. Y deportes del motor he hecho todos, desde Fórmula 1, motos, en el motociclismo, desde trial, motocross, el Dakar, no sé, coches, he hecho rallies, he hecho mundial de turismo, he hecho... En fin, que me apetecía mucho y la verdad es que... He sido afortunado en ese aspecto, ¿no? Y luego, pues, tengo que decir que en Televisión Española nunca tuve ningún problema ni ninguna cortapisa para hacer mi trabajo, con lo cual estupendo. Bien, o sea, estuve haciendo esto 21 años. Antes había estado en la prensa escrita. Luego hice también, al mismo tiempo que en Televisión Española, Radio Nacional. Estuve 2 años o 3. En fin, ejerciendo mi profesión y mi afición, que es lo que más me gusta. Bueno, pues seguiremos hablando de ella y Jorge también, ¿no? Hablaremos un poco más de ella. Pero tenemos una regidora muy seria en los temas, así que... Estricta. Y estricta en los tiempos, así que yo solamente recordar una cosa. Chema. Ah, ¿creí que había...? ¿Por qué había cogido una pregunta? No, no, esto es penalización. Tienes un punto más en la tarjeta por ello. Chema, al principio y al final, ¿eh? Porque has dicho que te diéramos un saludo. Pepa Gómez, una tienda estupenda donde nos hacen todos estos bordados. Chema Escudero es el dueño, junto con su mujer, y se lo agradecemos mucho. Chema, Pepe, yo también los tengo, ¿eh? Pero se me ha olvidado traerlo, pero lo tengo. Y bueno, recordar también que tenemos unos programas en Guadalpima News, que ha disfrutado Jorge, que tú no has podido disfrutar no por una cuestión personal. Pero bueno, ya habrá otro momento. Llegará el momento, efectivamente, donde hay 3 restaurantes en Guadalpima News, la Trattoria Il Mare, el buque insignia de Guadalpima News, donde a mi hija va a abrir una sección, que es, va a hacer una pizza con quien venga. ¿Qué te parece el tema? Está muy bien. Aquí es muy original, lo van a ver ustedes enseguida. Y luego tenemos la brasserie con unas carnes y unos pescados magníficos y, por supuesto, hatame, japonés, tailandés y mediterráneo. A Pepe y a ti os encantó. No hace falta que diga que doy fe de ello. Dar fe de ello. Volvemos ahora mismo, cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella.
Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bienvenidos a la segunda parte. Yo tengo que recordarles una cosa. Hemos hablado de Guadalquivir-Manús, pero tenemos que hablar de Century 21. ¿Queréis una propiedad? Century 21 en cualquier parte del mundo os la puede resolver. Específicamente, Century 21 Antilla, en Madrid, con dos sucursales, y también en Barcelona y en Marbella, os resuelve lo que queráis. No, bueno. Si queréis un campo de golf, os lo consigue. Yo quiero comprar un campo de golf. ¿Vosotros queréis comprar un campo de golf? Si son pequeños. Estoy dudando por el segundo, pero bueno, venga, vale, dos si son pequeños. Venga, va. Pares 9, digo 9 hoyos cada uno. Me apunto. Y en Las Palmas, Century 21 Dunas les puede resolver el tema. Estábamos hablando mientras que comíamos, porque la verdad es que estábamos muertos de hambre después de acabar de jugar al golf. Nos están tratando de maravilla, como siempre aquí, en Golfas de Luz. La vuelta de Tiger ha sido absolutamente espectacular, ¿verdad? Inesperada para algunos. Yo aposté en diciembre y en enero diciendo que iba a jugar a la Ryder y que iba a ganar algún campeonato importante este año. Pero yo no sé si fue porque tenía una bola de cristal o porque tuve mucha suerte, pero me ha hecho caso. Bueno, lo que pasa es que Tiger fue... Los inicios no fueron buenos. No pasaba cortes, era normal. Estaba lesionado, aparte de que tenía otra rémora de la subseparación. Sí, yo creo que eso es importante. Y bueno, pues yo, si soy sincero, yo nunca pensé que pudiera volver al nivel de juego que ha demostrado ahora en el último torneo de la FedEx, el Tour Championship. Ha sido una cosa espectacular. Ha sido el Tiger de siempre. Pero yo no, es que no quiero apuntarme tanto, porque es que yo, tal y como estaba jugando él con las lesiones y demás, yo nunca pensé que podía llegar a tener el nivel de juego que tenía antes, de antes, ¿no? Pero ha sido increíble el hecho del gran torneo que hizo el último de la FedEx, y aunque la FedEx la llevó... Sí, pero Justin, bueno, Rose, eso pero él ganó el torneo del Tour Championship, que, bueno, no ganaba.
desde hacía... Cinco años. 2013, pero recordemos además, Valentín, que faltando dos hoyos para terminar, también tenía la FedEx en la mano. Sí. O sea, que es que... Entonces, lo que pasa es que ya sin robo era un par cinco, bueno, se terminaba, pues, y lo tenía... Tiger ha vuelto por su fuero, y yo creo que es muy bueno. Además, lo primero es lo que estaban deseando también sus propios competidores, sí, en Estados Unidos. Sí, señor. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque las audiencias de la tele subían mucho más cuando él estaba. Con él y sube. Sobre todo el apoteosis ese que vimos en el hoyo 18, donde toda la gente salió allí y se puso en masa. Y Tiger. O sea, que yo eso no, no se veía de él. Yo no he visto nunca un jugador de golf que haya tenido el aprecio de la gente tanto como Tiger. Y ojo, y Tiger no es un jugador especialmente simpático, sí, que tenga mucha empatía. Pero bueno, ahora ha cambiado un poquito, ahora ha cambiado un poquito, tampoco mucho, no. Pero antes no. Y la gente ha estado con él siempre. Sí. Se ha echado una novia que parece ser que es una cazafortuna, según he estado leyendo en algún diario de Estados Unidos. No, fortuna tiene. Sí, ¿no? Él tiene fortuna. Se ha olvidado la imagen esa de cara, de frente y de lado, que todos vimos. Ha vuelto a quitarse eso de en medio. Sonríe por el campo, que es una cosa también que sorprende, porque Tiger nunca había sonreído. Sí. No se caracterizaba por su simpatía, ¿eh? Ni Pamplona ahora. Y siempre ha sido así. Es decir, Tiger ha sido un tío desagradable. Básicamente desagradable. Pero sabes también, Mariano, yo creo que más que desagradable también es que esa era su forma de jugar. Él estaba totalmente concentrado en el campo. Y sigue estando concentrado. No, pero te vengo a decir que era como, ¿sabes? Cuando le pones a los burros las orejeras, no, y tal. Que no de era... ego, más que de concentrado. De ego, yo, de mucho ego. Bueno, no sé. O ego no, pero fíjate, 79 victorias. O sea que, bienvenido el ego, ¿sabes? No, pero yo creo que era más concentración. Sí, yo también, yo pienso que era más concentración. Ese pasillito que daba unas veces entre el green del hoyo que termina así, el tee, que tal, están allí los chavalitos para que le den la mano y tal. Tiger no le da la mano a nadie. Sí, yo creo que eso no lo va a hacer. Y sobre todo, él ha tenido siempre, en el caso de golpe incorrecto y no sé qué, gestos que no eran los mejores, sobre todo de cara a los niños, de cara a la gente joven. Sí, sí. Que no, o sea, Tiger no ha sido un ejemplo precisamente de eso. No, no, nunca lo ha sido. Y ahora bueno, pues ahora se ha producido un cambio, vamos a ver, un cambio si, muy grande. Vamos, además, a ver ahora si precisamente este cambio, esa vuelta a los orígenes que está teniendo Tiger, vamos a ver si eso pues hace que sea un jugador más cercano a... Aunque a mí me da igual que sea cercano, ¿no? Yo lo que quiero ver es un buen golf, que es lo que ahora mismo tiene Tiger. A mí me da igual luego si es bueno, si hace donativos de caridad, a mí eso me da igual. Si lo hace mejor. Pero si no lo hace, a mí yo lo que quiero es ver jugar. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que le va a influir mucho el haber pasado, el haberlo pasado tan mal. Yo creo que lo ha hecho más humano, ¿sabes? Y yo creo que esas cosas las va a lo mejor no darte la mano cuando va, pero fíjate, ya va sonriendo, la gente le grita, ya sonríe, y esas cosas antes Tiger no lo hacía. No. Y ahora lo hace. Yo creo que él se ha dado cuenta que lo que el público le ha apoyado en los momentos más difíciles que ha pasado en su vida. Y ahora, pues yo creo que después de esta victoria... No, lo del hoyo 18... Es increíble. Eso de, es increíble. Del Tour Championship fue algo... Yo no lo he visto nunca. Sí, hace... Que llevo muchos años viendo... Y retransmitiendo, lo que decías. Y yo nunca había visto una cosa similar. Ese cariño del público... Porque es que le aplaudían hasta cuando lo hacía mal. Me refiero hace un par de años antes y tal. Acordaos. No, pues él lo hacía hasta... precisamente ahora está viendo que es otra cosa. Nos está marcando la regidora, como siempre, con esa actitud y brillantez. Que hemos llegado al final de esta segunda parte. Pero no puedo evitar comentar algo que es importante. Este campo es una maravilla. Sí, desde luego que sí. Pero tengo que mencionar dos campos más. Uno muy cerca de aquí, que conocéis los dos muy bien. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 la bolas. La bestia.
bestia. 18 bolas con Morantes con cuidado, la bestia, le llaman la bestia, uno de los campos más difíciles de España, pero cuando juegas bien, algo que no ocurre nunca, disfrutas de verdad, es una vez al año toca y te vas contento para siempre. Y luego hay un campo que a mí especialmente me gusta mucho, que estuvimos hace muy poco haciendo el 31 campeonato de España de la PGA, el 31 campeonato de España de la PGA. Alfredo García Heredia fue el ganador, un tío encantador que creo que conocéis, majísimo, ¿no? Y tienen una oferta especial que tenemos que comentarles. Ander Martínez es el profesional y el director del campo, yo les recomiendo que vayan de nuestra parte y él les va a tratar muy bien porque de lunes a domingo son 25 euros jugar, muy, muy razonable, pero los miércoles por 10 euros más tiene usted una comida espectacular. ¿Onda? Que Rosa les va a servir y que es un encanto de mujer. Pero los sábados y los domingos a partir de las 2 son 20 euros jugar. No pueden. Más sábado y domingo. Y además, además sábado y domingo. No pueden dejarlo atrás. Vayan a Burgos, a Río Cerezo, a 5 minutitos de Burgos Capital y además se pasan un fin de semana allí y lo disfrutan. Cuídense, volvemos ahora mismo a la tercera. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Yo evidentemente tengo que mencionar más cosas y es algo inevitable. Tú sabes que hay, y que agradecemos mucho, una ciudad europea del deporte en España. Una ciudad europea. Claro, así si te soplan no vale. No, no, pero Guadalajara es... yo creo que es un sitio magnífico para vivir, porque es una ciudad no demasiado grande, que estás al lado de pegado a Madrid, pegado a Alcalá de Henares, que tienes un transporte público muy bueno, tienes el AVE, no digamos, bueno, lo que pasa es que el AVE no está al lado. No está al lado, pero bueno, está... No. O sea, que y yo creo que, y además, fíjate, aquí en Guadalajara es uno
de los lugares de España más motociclistas que ha es habido verdad, siempre. Es verdad. O sea, aquí, en Guadalajara, hubo una época que se hacía Campeonato de España de velocidad, de motocross, de trial, de enduro. Ahí donde el polígono del Balconcillo, sí. Allí había un circuito de velocidad. No lo sabía. Pues sí, sí, yo lo he hecho para Televisión Española. ¿Y todas esas pruebas se corrían aquí en Guadalajara? Todo. O sea, y Guadalajara. O sea, el motoclub Alcarreño es uno de los motoclubs señeros de España. Porque hay otros motoclubs que de otros lugares donde no, se especializan solo en velocidad. No, esto es en el motocross, no, no. Aquí todo. Y allá al lado de justo al lado del Bacocillo había un circuito de motocross magnífico. No lo sabía. Y se han hecho sabía. Unas carreras espectaculares. Tú estuviste hace poco en el homenaje a Ángel Nieto, que lo sí, recuerdo. Sí, sí, sí. En el Dublin House, otro clásico de nuestro programa, por cierto. Sí, sí, allí muy cerca. Y ya digo, pero vamos, Guadalajara es uno de los sitios, motociclistamente hablando, es de los sitios donde más motociclismo se ha hecho aquí en este país. Más de 100 pruebas ha habido aquí a nivel nacional e internacional, y así es la ciudad de deporte hasta 31 de diciembre. No sé quién va a ser la próxima ciudad del deporte, porque todavía no se sabe, pero oye, se ha notado, porque la ciudad ha estado repleta de personas constantemente. Yo, por lo que a mí me toca, o sea, es, ya digo, de los sitios, y donde, ya te digo, el motoclub Alcarreño ha sido santo y seña de este país en pruebas de campeonatos de España y campeonatos internacionales. Y luego, además, su gente, sus comisarios y tal, han estado en otros eventos internacionales donde que se han disputado en nuestro país, aquí en España, y donde, te digo, una muy buena formación de gente en el motociclismo. Y donde tenemos una plaga de avispas últimamente, que llevamos, no ha habido ni moscas ni avispas en todo el verano, y ahora en septiembre, bueno, finales, han aparecido con un calor... A las avispas hay que dejarlas. Ah, vale, bueno. Mira, te preocupas, te comen el coco, y al final la avispa yo creo que sabe que tú estás está viendo tenso. Y al final te la va a liar. Te está viendo para tenso. Que te dejes de preocupar. Valentín, tienes un montón de anécdotas, de viajes, de vida en un montón de sitios. Jorge también, ¿eh? Bueno, yo me Valentín sí que tiene. Valentín, Jorge, sí que tiene. A mí, por ejemplo, esta que esta mañana estábamos comentando, lo de Ángel Nieto, ¿sabes? Estábamos comentando. La primera esa, me parece esa es muy buena. Espectacular. No, bueno, pues fíjate, esto fue en el año 86, o sea, tú eres un niño, vamos. No, yo no era un niño, ¿eh? Yo en el 86 tenía 25 años. Entonces es que te conserva muy bien. Buen cutes, como decía el ventero. Bueno, pues... No, bueno, era... En Televisión Española había un programa de deportes que se abarcaba todo el sábado y el domingo. Allí había todos los deportes, transmisiones en directo, reportajes y tal. Y entonces, pues en el año 86, el domingo, fue el Día de los Inocentes. ¿Ah, sí? Sí, coincidió que era el Día de los Inocentes. Entonces dijimos, la reunión que había en el programa, que era siempre los lunes, hacíamos una reunión para preparar todo el contenido de la semana siguiente, del domingo siguiente y del sábado. Y dijimos, pues hay que hacer algo porque el domingo es el Día de los Inocentes. Y entonces dije, bueno, pues eso me lo hago yo. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, no te preocupes, ya algo haré. Y entonces, pues llamo a Nieto y le digo, oye, mira, vamos a hacer un programa en el que Ángel Nieto se acababa de retirar. En el 86. Se acaba de retirar. Entonces le dije, mira, como es el Día de los Inocentes, vamos a hacer una inocentada. Pero tú que vuelves otra vez al motociclismo. Pero vas a volver en la categoría de Seikas. Y vas a llevar a Agostini, que era el piloto que más... Estaba siempre 15 títulos del mundo, el piloto que más títulos del mundo ha tenido hasta ahora. Y tú vas a llevar a Agostini de copiloto en el sidecar. Vale, bueno, ¿cuándo quedamos? No sé, producción me dijo, pues lo grabamos el jueves. Y entonces, yo había hablado con un amigo mío que tenía una BMW Guerra, de aquellas de la Segunda Guerra Mundial, sí, que llevaba... Que llevaban una ametralladora en el Seikar. Y es un amigo que la tenía impecable. Y le dije, ¿tú nos dejarías esta moto para dar una vuelta en el Jarama, Ángel Nieto y yo? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿con metralleta? Sí, con la metralleta. Pero la metralleta estaba desactivada. Ah, bueno.
Pero vamos, que estaba allí la ametralladora. No era ametralleta, era ametralladora. Ya te hubiera gustado que hubiera estado activada, ¿eh? Alguno le hubiera dado, ¿eh? Entonces todavía no tenía yo el criterio muy claro. No, pero entonces la broma era esa. Es decir, nosotros, yo te hago una entrevista en el estudio, absolutamente estúpida, y luego pues decimos que nos vamos a probar el nuevo prototipo con el que vais a hacer ahora el Campeonato del Mundo de Seikas. Entonces nos vamos allí y allí en el Jarama estaba puesta la moto y tal preparada. Y hablo con el RAC, en fin, estaba ya todo preparado. Y claro, viene la entrevista en el estudio. Y la entrevista era una estupidez tras otra. Está en YouTube, ¿no? Se puede ver en YouTube. Sí, se puede, sí, poniendo Nieto Requena y tal sale. Entonces se nos ve el paso de los años, espérate, en el año 86. El color. Sí, no. El color, bueno, además. Yo no tenía canas, tenía pelo negro y tal. Y resulta que pues nada, que vamos allí. Hola. Y entonces, como la entrevista era una estupidez cada tras otra, bueno, preguntas era, por ejemplo, vamos a ver, Ángel, como has cumplido ya 39 años, ¿te da miedo ir solo en moto y tienes que ir con alguien? Por ejemplo, esa era. Que el casco tenía una terminación en punta, como los nazarenos en Semana Santa. En fin, tontadas de este tipo, claro. Ángel se moría de la risa cada vez que le preguntaba una cosa de esta. Yo lo he visto. Había que cortar la grabación. Y decía el realizador que no lo hacemos y nos echaban ya del estudio, porque los estudios tienen una duración, un tiempo, como un tiempo, una sala de reuniones en, exacto, una multinacional, ¿no? Y entonces pues esa fue la historia. Y entonces claro, al final no hubo ni que ir al Jarama, porque dijimos no, aquí la historia es la avispa me va a picar en la calva, aquí la historia es cómo se ha hecho el programa, o sea, cómo se ha hecho la entrevista. Y entonces, bueno, pues se emitió cortando porque Ángel estaba demacrado, se emitió pues sin las risas. Y luego el presentador, que creo recordar que era Jesús Álvarez, dijo, bueno, como habrán visto ustedes, esto es mentira, o sea, pues, pero no crean que la entrevista fue fácil de hacer porque se hizo así. Y entonces ya es cuando yo hacía la pregunta estúpida, Ángel se moría de la risa, yo hacía otra pregunta estúpida y me decía, no, para que tú me haces reír y tal, no sé qué, bueno, todo esto. Hubo que repetirlo por la noche en el programa de Estudio Estadio del Fútbol. Al día siguiente tenía un programa Jesús Hermida y hubo que sacarlo otra vez. Pero tú me has contado algo cuando estábamos jugando sobre eso de una señora. Sí, no, pero sí, la satisfacción más grande es que estaba yo en el pueblo donde vivo, en Pozuelo, pues estaba en una tienda dos o tres días después y había una señora mayor, debía tener más de 80 años, que no hacía más que mirarme y ya viene hacia mí y me dice, oiga, ¿usted trabaja en la tele? Y yo dije, pues sí, digo, a ver si esta señora me va a montar ahora. No, y la señora, muy educada y tal, me dijo, ¿usted estuvo el domingo en el programa con Ángel Nieto? Y digo, pues sí. Dice, mire, gracias. Dice, porque hace 5 años que enviudé y no me había reído desde entonces. Entonces, claro, eso, imagínate. Claro, qué bonito. Es un puntazo, ¿no? Muy bonito. Eso ya no es que digan los amigos y tal, sino una señora que no te conoce de nada y te diga que que se ha reído después de hacía 5 años. Del que había quedado viuda. Y eso para mí fue la mayor satisfacción. Y la satisfacción es que han pasado ya un montón de años y continúa. Y la gente sigue viéndolo en YouTube. O sea, eso es para mí lo más grande. Sí, es que han pasado años, ¿eh? Han pasado 32 años. Pues se dice pronto, ¿eh? Eso es una anécdota. Sí, pero es muy divertida. Yo la he visto. Les recomiendo que la vean, además. Es muy, 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 muy divertida. No, se van a pasar un rato bueno, ¿eh? Se van a pasar un rato. Yo creo que es la primera vez que enseñamos las tomas falsas en la tele. Claro. La primera vez. Seguro. No había tomas falsas. Entonces había otra televisión, había dos cadenas solo. Bueno, era otra vida, era otro momento. Sí, pero era lo que se veía, ¿eh? Claro, cualquier programa tenía 8 millones, 9, 10, 12 millones de espectadores, pues claro, había dos cadenas. La primera y la segunda. 2-3 también, ¿no? En el 86 yo no sé si todavía estaba el 1-2. Yo creo que sí. Sí. Estábamos además en pleno apogeo. Bueno, ahora volvemos y seguimos contando cosas. Yo tengo que recordar algo que se me había olvidado y que lo tengo que comentar, que es que estamos en Golfa de Luz, evidentemente, que la voz me está temblando, que hay un artículo mío en Soy Golfista, soygolfista.com.co. Vosotros llegáis, entráis en esa página web, registráis, 40.000 lectores,
Y hay una serie de... Hay una excelente revista con una serie de columnistas. A mí no hace falta que me leáis. No merece la pena. Yo soy el más torpe de entre ellos. Pero ahí está el presidente de la Federación Colombiana, el secretario. Se habla mucho de golf latinoamericano, se habla mucho de golf europeo, se habla mucho de golf americano en general y de la PGA. Merece la pena que lo leáis porque es una gran revista. Cuídense, volvemos. ¿Lo leerás? Sí. Venga, escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de vuelta, la última parte, pero no por ello menos importante. Es una lástima, yo espero que podáis venir pronto en otro programa. Ahora os voy a intentar al final convencer de ello. Pero tengo que mencionar una cosa. Vamos a disfrutar de Pozo Blanco. ¿Conocéis el campo de Pozo Blanco? No. Pues os perdéis un campo que cuando haces slice no hay out y encuentras la bola. Cuando haces drop, ahí estás ya más fastidiadillo. Calles de 60 metros de ancho. 60 metros de ancho. Mi mujer Mari el otro día estaba diciendo, pero si esto parece un campo de fútbol. Efectivamente, pero de ancho, las calles. Perfectamente cuidado. Por eso se va a jugar el primer campeonato de España de match play de la PGA, en el cual vamos a estar nosotros presentes y ya lo comentaré con vosotros después. Oye, Valentín, Jorge, ¿cómo llegaste al golf? ¿Producto de qué? ¿Una mala noche o...? No, yo fui porque... Yo empecé a jugar al golf porque recibí muchas presiones. ¿Presiones? Sí, sí, sí. Presiones allí en Televisión Española porque había... Bueno, y sigue habiendo un club que tenemos ya veintitantos años. ¿Ah, sí? Sí. Entonces... gente del cucú, porque es que yo empecé a transmitir golf antes que a jugar. Ah, no lo sabía. Sí. Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no juegas y tal, no sé qué? Y bueno, sí, sí, ya está. Luego, por otro lado, tenía un vecino que estaba, oye, entonces hay que jugar al golf y tal, no sé qué. Bueno, vale, sí. Otro amigo de Barcelona ya, oye, venga, que tienes que empezar, que no sé qué, que tal. Hasta que ya, un año... Cuando terminé las vacaciones, que mis vacaciones acababan en noviembre y diciembre, porque claro, porque como trabajaba todos los fines de semana, pues claro, yo no me podía ir de vacaciones en agosto, porque en agosto había tres carreras del Mundial. Claro. En septiembre tampoco, tanto, ha habido años que he terminado las vacaciones el día 31 de diciembre. Qué barbaridad. Y entonces cuando volví de vacaciones me encontré en mi mesa un sobrecito en el que me decían que el día tal, o sea, dentro de tres o cuatro días, tenía cita con un profesor
en el Olivar de la Hinojosa. ¿Empezaste ahí? Ahí empecé, con un profesor, Pedro, que al que todavía veo de vez en cuando, un gran profesional y un gran profesor de golf. Y bueno, pues me presento allí. Entonces no había las instalaciones que hay ahora, con esa cancha de práctica que tienen tan... Sí, no, está no, muy bien. No había cancha de práctica, o sea, había una cancha de práctica, pero no había ninguna edificación y estaba saliendo en el piso. Y era un día de esto de diciembre, que no es que hiciera fresco, hacía frío. Llovía así, de esto que llueve de lado, con vientecito, o sea, a gusto. Y yo no hacía más que darle golpes al suelo, y venga, y venga, golpes al suelo. Me dolía ya todas las articulaciones, la muñeca, el codo, el hombro. Y dije, esto no es lo mío. Entonces, es cuando llegó, la lluvia empezó a caer con más intensidad, y dice el profesor, bueno, mira, vamos a empezar a patear, os voy a enseñar a patear en los bajos de la casa del club, que había una moqueta, y bueno, el hombre pues para aprovechar la clase. Y bueno, pues a los dos días vuelvo otra vez. Y otra vez darle golpes al suelo, y me... era horrible, ya me dolía todo, hasta que ya llegó un momento que dije, bueno, esto no es lo mío. Lo mío puede ser la física nuclear, lo que pero sea, no el golf. Pero no el golf. Estaba a punto de decirle al profesor, oye, Pedro, mira, perdóname, pero yo esto lo dejo porque... Y en ese momento me acuerdo que era un hierro 7 y le di a la bola y la bola subió. ¿De pronto? Sí, sí, subió y dije, ¡buah! Tanta es así la sensación que desde allí me fui a comprar unos palos. Desde allí. Ahí fue sí, realmente... Fui a un compañero, Esteban Gómez, Jorge. Sí, yo. Y le voy a Torre España y le digo, oye, Jorge, digo, Esteban, vamos a comprar unos palos, tú que sabes, yo no tengo... Pero vamos luego. No, ahora. Y nos fuimos y me compré unos palos cangrejeros de estos de poca pasta. Como todo el mundo empieza. Y así es como empecé. Luego resulta que... Alfredo era el profesional que hacía las transmisiones conmigo de golf, que está en el Escorial, y pues vente para el Escorial, y allí ya me fui al Escorial, empecé a más en la cancha de práctica y tal, me hice abonado del Escorial. Es un campito difícil para sí, empezar, sí, muy pero difícil. Pero estaba... No, pero ya le coges, claro, le coges pero, el truco. Pero, y así fue como empecé, el veneno este. Bueno, había veces... que me iba al Escorial, días de estos de invierno, de una niebla que no se veía. Y te ibas a jugar. Y llegaba allí y le decía a Mariano, que era el Caddy Master, que sigue estando de Caddy Master. Sigue estando ahí. Digo, Mariano, ¿podemos salir? Lo que te da gana. Bueno, era con nieve. Y me acuerdo yo, menos mal que en aquella época tenía un todoterreno. Con reductoras, cuatro ruedas motrices y tal. Y hubo un par de veces que porque pude llegar al club porque era un todoterreno. Porque estaba todo nevado y tal. Porque ibas con todo nevado, te ibas a jugar. Tú fíjate cómo estaba yo entonces de... Motivado. De motivado. No, es que era vicio. Luego el vicio fue bajando, ahora ya tengo menos vicio. Pero en aquella época era espantoso. Bueno, fíjate que yo soy un membrillo, entonces era más. Pero yo donde iba jugaba al golf. Yo jugaba al golf en Japón, en Malasia, en Australia. Donde íbamos siempre cuando terminábamos el trabajo. Dos o tres nos íbamos a jugar. ¿Pero no te llevan los palos o sí? No, los palos los alquilábamos allí. Y así fue como me metí en esta historia. ¿Y llevas 40 años? No, en cuanto al golf, que va, pero llevaré 15 años o 20 por ahí. Sí, nada más. O sea, empezaste a una edad habitual. Empecé a una edad ya... Mayorcito. Provecta. Claro. Provecta. Igual ahora, que... ahora ya, bueno, pues más provecto todavía. Pero el golf es que es un deporte maravilloso. Porque puedes jugar con gente que juega... Puede jugar uno que juega muy bien con uno que juega muy mal. Uh-huh. Puede jugar un señor de 80 años con su nieto que tenga 15 y no se aburre ninguno de los dos. ¿Puede jugar con un profesional? Claro. Sin embargo, ponte tú a jugar al tenis con un chaval de 15 años. Y se que acabó le pegue la primera bola. No, se aburre. No, se aburren los dos. Y aquí en el golf no. Es lo bueno que tiene. Paseas, no sé cuánto, no sé qué. Pero fíjate, perdona Mariano, sí.
lo que son las cosas. ¿Sabes cómo a mí me entró el veneno? Yo, son dos personas que a mí me inyectaron ese veneno. María Cacia. Sí. Yo, porque era la jefa de prensa del Open de Baleares. Entonces yo montaba las fiestas por la noche del torneo. Y ahí la conocí. Ah, venga, no sé qué. Y ahí fui metiendo. Y luego Pepe Domingo, que íbamos, fuimos un par de veces, que él es socio de Las Lomas. Sí, yo fui, una vez a un torneo. Sí, al suyo. Al suyo. Al suyo, al torneo de Pepe Domingo. No sé cómo aterricé yo por allí. El caso es que me invitaron a jugar. Sí. Y fue divertido. Sí, sí. Pues yo, fíjate, y fuimos el primero o el segundo día a los pares 3 de allí. Claro, empezar así. Y bueno, íbamos con otros amigos, Juan Carlos Montero, Javier La Laguna también, compañeros y tal. Y nada, risa, porque no le dábamos y tal. Y algo parecido a lo de Valentín. Pues con un hierro le di pal. ¡Anda! Esto es muy fácil. Me apunto, fíjate. Y entonces seguimos intentando ser Tiger. Exacto. Pero no lo conseguimos. Yo, fíjate, el que tiene, ya te digo, el profesional Alfredo Davila, que es un profesional que estaba en el Escorial, tuvo una paciencia franciscana conmigo. Y bueno, estábamos en la cancha de prácticas. O sea, que a mí no me gustaba mucho lo de la cancha de prácticas, aunque entiendo que es fundamental. Sí, pero bueno, a mí no me gustaba. Hay que salir al campo. Y entonces yo decía, Alfredo, vámonos al campo. No, pero ¿qué tienes? Y al final, ya te digo, Alfredo, que es un santo varón, al final me encauzó un poquito por dónde va esta historia del golf, pero yo me descarrió. Oye, pero mira, fíjate, esto que acaba de comentar Valentín, lo de la cancha de prácticas y tal, yo creo que es a todo el mundo. La mayoría de gente lo que quiere es salir al campo. Y fíjate, yo he escuchado ya de varios jugadores, uno, por ejemplo, hizo hace muchos años un comentario Tiger Woods, y creo que otro fue Greg Norman, sí, que no conocían a una persona como Vijay Singh que disfrute en un campo de prácticas. ¿Sabes qué es el jugador que más bolas ha tirado en la historia? Vijay Singh. Vijay Singh se podía tirar 4, 5, 6 horas tirando bolas. Claro, así ha ganado también lo que ha ganado. Ahora la FedEscap ha sido claro, el número uno del mundo. Sí, sí. De un país donde debían jugar al golf él y él. Más. Él y él. Así la Fiji. O sea, imagínate. Me tengo que daros una mala noticia, se os ha acabado. Bueno, pues otro día, ¿no? Espera, ¿o venís otro día? ¿Y puedo cantar lástima no, que termino? No, estás mejor de frente que sí, de ¿no? Vale. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, yo brindo por ello, que nos han traído la cerveza por fin. Sí, salud. Que muchísimas gracias por haber salud, venido. Un gran día. Que disfruten y que sigan por, viéndolo. Por muchísimas ustedes. Gracias. Chao, hasta el próximo programa. Chao, chao, chao. Han venido las puertas aéreas a celebrarlo. Ya está grabando el vídeo. Esto es un vídeo, venga, entrega, cógelo ahí. Es que no puedo entregar nada con este ruido, tío. Ay. Ya. Bueno, Valentín, para ti, muchas vaya, gracias. Nacho, muchísimas gracias Coaching por venir. Golf, YouTube. Ahí, ahí. Radio caca. Gracias, vale, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. Estos cuerpos. No. Estos cuerpos serranos. Oye, vale. Pues, muchísimas gracias. Y vamos a hacer un programa estupendo. Pero primero vamos a jugar, ¿os parece? Perfecto. Yo no. Sí, bueno, ya que estamos aquí. Una fotito pero, con el... Yo no. Ya sabes que yo no. Yo no. No hay manera. Tres tristes tigres nos dejaron sin cerveza. Ahora Valentín. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal, ¿no? ¿Qué? Efectivamente, no. Tres estamos sobrados tristes aquí, ¿no? Tigres comían trigo en un trigal. ¡Vele! Lo tenemos, lo tenemos. Señoras, señores, bienvenidos a Tomando el Aperitivo con hoy nada más y nada menos que en Golva de Luz. Y lo voy a cortar porque acabo de luchar con la cerveza. Había una vez un circo que alegraba. No, ese no vale, ¿no? No, ¿cómo están ustedes? Eso. A ver si se te oye bien. Bueno, si me acerco seguro... Es que tienes una voz que merece ser la pena oída. Quiero decir, por eso te comento que por favor hables con intensidad, fuerza y ese... Y emoción. Esa y emoción. Voz que tienes. Y emoción. Es que tenías que poner unos micros. Ponemos de corbata. No, micros. Te motivamos. De corbata. También es una buena posibilidad. Tenemos de esos. Pues... Pero para chisme, vídeo. Digo, para estas cámaras. Ah,
Vale. Bueno, a ver qué tal. Damos por hecho que a Jorge se le oye. Escuchas ¿sí? Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.